¿Qué tal, chicos? Buen día, bienvenidos a la hora virtual de Uninova. El día de hoy vamos a tratar problemas de interpretación de enunciados. Listo, vamos al problema número 4. Sígueme con tu libro, por favor, para que puedas marcar tu clave y hacer algunos apuntes. Listo, me dice, mira. Hace 6 años, Pepe tenía 6 años. Entonces, por aquí, vamos a hacer una línea de tiempo, ¿no? ¿Qué más me habla? ¿Dentro de cuántos años? Listo, me está hablando del pasado, presente y futuro, ¿no? O la actualidad. Entonces por acá ponemos momento actual, ¿no? Ahí está el momento actual. Listo. Hace seis años atrás, entonces vamos al pasado, sería menos 6 años. ¿Cuál era la edad de Pepe? 6 añitos, ¿no? Ahí está, 6 añitos. Mira. Si hace 6 años la edad de Pepe era 6 años, ¿cuál es la edad actual, amigo? ¿Qué vas a hacer? Si es el pasado, vas a restar. Cuando quieras ir al presente, ¿qué le vas a hacer? Le vas a sumar, ¿no? Sería 6 más 6, 12. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Mira, 12, quítale 6 años. ¿Cuánto le queda? 6 años a Pepito, ¿no? Ahí está. ¿Qué más me dice? A ver, ¿dentro de cuántos años la edad de Pepe será el triple de su edad? De la edad actual, me estaba haciendo referencia, ¿sí? El triple de 12, ¿cuánto es, amigo? Por acá la vamos a poner. A ver. El triple de 12 es 36. Entonces me está pidiendo, cuando cumpla 36 añitos, listo, me está pidiendo cuántos años ha transcurrido, ¿no? Dentro de cuántos años va a pasar esto, ¿no? Entonces por aquí me está indicando que me vaya al futuro, ¿sí o no? Entonces esa sería la respuesta, ¿no? Este X, ¿no? ¿Cuántos años tiene que pasar a partir del momento actual, ¿no? ¿Cómo hago eso? Sumando, ¿no? Sería 12 más X, por aquí, a ver. 12 más los X que tiene que transcurrir es igual a ¿cuánto? A 36. Listo, pasaría al otro lado, te quedaría 36 menos 12. Te daría el valor de aquí, ¿no? Ahí está. Ya operando, ¿cuántas es? A ver, aquí te quedaría 24, ¿no? 24 años. Entonces, ¿cuántos años tienen que pasar para que Pepe cumpla 36 años? 24 años, ¿no? Entonces por aquí vamos a resaltar la respuesta. Ahí está. Para que lo puedas marcar, ¿no? Ahí está, muy bien. ¿Listo? Siguiente problema. Cuando Felipe tenía 8 años, Ricardo tenía 5 años. Está hablando de pasado en ambos casos, ¿no? Listo, ¿qué más? ¿Cuál será la edad de Ricardo? Ahora sí me hablé del futuro. Cuando Felipe tenga 17 años, ¿no? Entonces por aquí vamos a hacer, mira, dos líneas de tiempo para Felipe, acá, Felipe, y acá abajo para Ricardo, ¿no? Ahí está, Ricardo. Entonces por acá nos vamos a ubicar en nuestra línea de tiempo para los dos, ¿no? Ahí está, ¿no? Listo, ahora vamos a llenar con los datos. Me dice, cuando Felipe tenía 8 años, entonces me está hablando del pasado, cuando él tenía 8 añitos, ahí está, Ricardo tenía 5 años. Entonces en este mismo momento, en el pasado, cuando él tenía 8, Ricardo cuando tenía 5 añitos, ¿no? Ahí está, muy bien. ¿Cuál será la edad de Ricardo cuando Felipe tenga 17 años, ¿no? Listo, entonces me está pidiendo cuando Felipe tenga 17 años, ¿no? Entonces por aquí, en un momento futuro, lo vamos a poner por acá, a ver, ¿no? ¿Cuál será la edad de Ricardo? Entonces mira, para que Felipe de 8 años se vaya a 17 años, ¿cuántos años tiene que pasar, amiguito? Entonces eso sería el intervalo de tiempo, ¿sí o no? Acá también, tiene que pasar la misma cantidad de años, ¿sí o no? Porque están ubicados en el mismo momento en el pasado, por lo tanto, tiene que pasar la misma cantidad de años para que se ubiquen en el mismo año en el futuro, ¿no? Entonces por aquí también sería X, ¿no? Entonces, hallando X ya salió el problemita, ¿no? Por lo tanto, aquí mira, 8 más los años que tienen que pasar cumpliría 17 años. Por lo tanto, X ¿cuánto vale? 17 menos 8, ¿no? Entonces, por aquí, ¿cuánto es eso? 9 años. Listo, entonces con 9 añitos que pasen, ¿cuántos años cumpliría Ricardo? 9 más 5, 14 años, ¿no? Ahí está, 14 años. Listo. ¿Cuál será la edad de Ricardo cuando Felipe tenga 17 años? Mira, ahí está. Cuando Felipe cumple 17 años, ¿cuántos años cumple Ricardo? 14 añitos, ¿no? Entonces aquí resaltamos la respuesta. Listo. Súper sencillo. No te olvides de hacer tu línea de tiempo para que puedas hacerlo con mayor facilidad. Siguiente.
Dentro de 60 años Martín tendrá el cuádruple de su edad actual. Listo, entonces por aquí vamos a poner a Martín, ¿no? Martín. Listo, entonces por aquí tan solo necesitamos dos líneas de tiempo, creo, ¿no? Hay tres, hay que ponerla. Ahí está. Porque en la pregunta me está haciendo referencia al pasado, ¿no? Dentro de 60 años, Martín tendrá el cuádruple de su edad actual, ¿no? Si Martín en la actualidad tiene X años, acá le ponemos momento actual o el presente, ¿no? Van a pasar 60 años, ¿no? Dentro de 60 años, ¿no? Así, más 60 años. ¿Qué edad tendrá el cuádruple de su edad actual? Entonces, tiene X, el cuádruple es 4X, ¿sí o no? Hace, dice, ¿qué nos pide? Hace 5 años tenía, ¿no? Me está pidiendo que me vaya el pasado 5 años atrás, ¿no? ¿Cuántos años tenía hace 5 años atrás? Sería X menos 5, ¿no? Hay el valor de X, le resto 5 y esa sería mi respuesta, ¿no? Entonces por aquí, ya terminando, mira, X más los 60 años que tienen que transcurrir, porque me dice dentro de 60 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Su edad será el cuádruple de su edad actual, ¿sí? ¿No? Entonces, por aquí sería 4x, ¿no? 60 pasa al otro lado, listo, ya esto es álgebra, ya. Sería aquí, a ver, 3x, ¿no? ¿Qué va a pasar? A dividir, ¿no? Entonces, ¿cuánto te queda? X igual a 20, pero listo. Si x vale 20, ya terminando, mira, reemplaza aquí nada más. Sería 20 menos 5, ¿cuánto sería? 15, ¿no? 15. Hace 5 años tenía 15. 15 años, ¿no? Ya sabes que el momento actual tiene 20, ¿no? Y hace 5 años sería 15 años, ¿no? Entonces, por aquí vamos a resaltar la pregunta, ¿no? La respuesta. Ahí está, chicos. Listo, siguiente problema. Tú tienes la edad que yo tendré cuando tú tengas el doble de la edad que tengo. ¿Ya qué más? Y a su vez es igual a la edad que él tenía. Entonces me está haciendo referencia a tres personas, ¿no? Al persona que está hablando en primera persona, segunda persona, hasta tercera persona, ¿no? Yo, tú y él, listo. Entonces por aquí tenemos que hacer tres líneas de tiempo. Y hay que poner por acá yo, ahí está, tú y por aquí él, ¿no? Ahí está, él o ella, ¿no? Ahí está. Entonces por acá hacemos nuestra línea de tiempo para las tres personas, ¿no? Vamos a hacer. Ya salió, mira, amiguita, ya salió, ¿ah? Tú tienes la edad que yo tendré. Entonces le dice, él le dice, ¿no? Yo le dice, ¿sí? Tú tienes la edad que yo tendré. Entonces por acá le dice, mira, tú tienes, le dice, ¿no? Entonces acá en la actualidad, por acá ponemos actual, ¿ya? Momento actual. Para los tres, ¿ah? Momento actual. O sea que este es el momento futuro. Y acá es en el pasado, ¿no? Recordando, ahí está, ¿no? Listo, mira. Le dice, tú tienes, ponte que él tenga X años. Le dice, tú tienes en este momento, no en este momento actual, la edad que yo tendré. Entonces tengo que irme hacia el futuro, ¿sí? Tú tienes la edad que yo tendré, ¿listo? Ahí está, X, ¿sí o no? Cuando tú tengas, cuando él tenga, ¿no? Cuando tú tengas el doble de la edad que tengo. Por ejemplo, si yo tengo 10 años, ahí está. Le dice, tú cuando tú tengas el doble de la edad que tengo, ¿sí? Por lo tanto, acá sería 2x. ¿Listo? Ahora de nuevo, tú tienes la edad que yo tendré. Tú tienes, si él tiene X años, en el futuro yo tendré X años, ¿sí? Cuando tú tengas el doble de la edad que tengo. Ahí está el doble de Y, ¿no? De la edad que tiene yo. Listo, sería eso, nada más. Listo, y a su vez es igual a la edad que él tenía cuando yo nací. Me hace referencia a otra persona más, ¿a quién? A él, ¿no? Entonces vamos a remarcar acá a él. Y a su vez es igual a la edad que él tenía, ¿no? Entonces por aquí, mi edad es igual a la edad que él tenía, ¿no? Cuando él tenía, me está haciendo referencia al pasado, ¿no? Por lo tanto, esa edad es igualita, ¿no? Es equivalente también al Y, ¿no? Listo. Que él tenía cuando yo nací, ¿no? Entonces mira, cuando tú naces, ¿con cuántos años naces, amiguito? Con 0 años, ¿no? Estás nuevecito, ¿no? 0 años, ¿listo? Entonces se va al año de su nacimiento, ¿no? Cuando tenía 0 años, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más podemos sacar acá? Si las edades actuales de los tres suman 54. Muy bien, mira. ¿Para qué? Para que yo vaya al pasado, ¿no? Cuando nazca, ¿qué ha tenido que pasar? Que tenía que restarse menos Y años, ¿no? Y menos Y sale 0. Y es el mismo intervalo de tiempo para todos, ¿ah?
para todos. Ahí está. Es el mismo intervalo de tiempo para todos. Entonces, en la actualidad, ¿él cuántos años tenía? 2y, ¿sí o no? Porque 2y menos y te da y años, ¿sí o no? Quítale un y nada más. ¿Listo? Entonces yo tengo todos los momentos actuales, ¿ah? ¿Eh? Mira, ahí está. Tengo todos los momentos actuales. Ahí está, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a sumar nada más. Me dice el problema que lo sume, ¿no? Sería, por lo tanto, y más x más 2y. En total, ¿cuánto es? 3y más x, ¿no? Ahí está. 3y más x, ¿y eso equivale a cuánto? A 54 años. El dato del problema, ahí está. 54 años. Muy bien. ¿Qué más puedo intuir de acá? Mira. El intervalo de tiempo aquí también, en el momento actual, con respecto al futuro, ¿cómo es? Son iguales, ¿no? Si yo resto, por aquí, mira, x menos y, tendría que ser igual a, también a 2y menos x, ¿no? 2y menos 2y menos x, ¿no? Ahí está. Entonces de aquí, mira, pasa al otro lado, sería 2x es igual a 3y, ¿no? Entonces esta sería mi primera ecuación y esta sería mi segunda ecuación. Entonces de aquí digo de 1 en 2, ¿no? De 1 en 2. Ahí está. Voy a reemplazar, ¿no? ¿Cuánto vale 3y? 2x, profe. Por lo tanto, reemplazo nada más. 2x más x sería igual a 54. Suma, 3x vale 54. ¿Listo? Por aquí me sale que x es igual a ¿cuánto? A ver, 1, 18, ¿no? 18. Listo. ¿Cuánto vale x? X vale 18. Listo. Si las edades actuales de los 3 son más 54, ¿cuántos años tienes? Dice, ¿no? A tú. ¿Cuántos años tienes? X años. ¿Y cuánto vale x? X vale 18, amiguito, ¿no? Ahí está, 18 años. Listo, entonces por aquí vamos a resaltar la respuesta, ¿no? Ahí está, ¿cuánto es? 18 años. ¿Listo? Listo, chicos, si tenemos problemas, no te olvides, ¿ah? De ubicarte en tu línea de tiempo para que pueda ser mucho más sencillo de poder resolver este tipo de problemas. Gracias.